Solo faltan 2 días para el Rally Integración de la Provincia Manuel María Caballero 2021, denominada Copa IPF Layón. Hablamos de la versión número 21, en honor al ingeniero Waldo Weimar Claurer Roldán. Se realizará este viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de octubre del año en curso. Este viernes 29 de octubre se realizará la revisión técnica y las inscripciones en la plaza principal de Comarapa. Se realizará desde las 3 de la tarde. Las clases convocadas son las siguientes: clase CG Open, categoría 185 mecánica nacional, clase 250 cilindradas cúbicas 4 tiempos, categoría 650 cilindradas cúbicas Open. La clase Master, edad mínima igual o mayor a 40 años. La clase Quadratrack, Terry y Boogies, con la novedad del momento. Convocadas para este año, la clase Terry y Boogies. Hablamos del recorrido, sábado 30 de octubre, la etapa 1, Cumarapa Torrecillas. Pasan por la represa, el Chucupial, El Molino, La Concebida, Quiñales, Río Arriba, Estancia Vieja, Los Pinos y Torrecillas. El recorrido del sábado 30 de octubre, etapa 1, es de 47 kilómetros. Hablamos de la etapa 2, Torrecillas hacia Chilón. Pasan por Río San José, Huertas, Abra de la Capilla, Oconi y Chilón. El recorrido total de la etapa 2 del día sábado 30 de octubre es de 56 kilómetros. La etapa 3 está de la siguiente manera: de Chilón hacia Saipina. Pasan por Chilón, Bañado del Rosario, Bañado de la Cruz, La Represa, Cachacachal, Canal Monte Grande, llegando hacia Saipina. El recorrido de la etapa 3 del día sábado 30 de octubre es de 40 kilómetros. Domingo 31 de octubre del 2021, hablamos de la etapa 1, Saipina, Pulquina Abajo. Pasan por La Fragua, Lanza Lanza, El Canal, Bañado del Rosario, Bañado de la Cruz, Represa, El Chucupial, Río Arriba, Quiñales, Lampázar, Concebidas, Comarapa, Tambo, San Isidro, llegando a Pulquina Abajo. El recorrido de la etapa 1 del día domingo 31 de octubre es de 85 kilómetros. La etapa 2 del día domingo 31 de octubre del 2021, Pulquina Abajo hacia San Juan del Potrero. Pasan por Pulquina Abajo, San José de la Capilla, Sica Sica, San Isidro, La Palizada, El Quiñe, San Pedrito, El Jagüé, llegando a San Juan del Potrero. El recorrido de la etapa 2 del día domingo 31 de octubre del año en curso es de 62 kilómetros. Etapa 3 y etapa final del día domingo 31 de octubre, San Juan del Potrero hacia Comarapa. Pasan por Tablacucho, Cabra Cancha, Pulquina Arriba a Pulquina Arriba, Cadillar, El Tunal, El Callo, llegando hacia Comarapa, la etapa final. La etapa 3 del domingo 31 de octubre es de 61 kilómetros. El total de recorrido entre sábado y domingo es de 351 kilómetros.